Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Hacer No Es Nada. Germán es mi nombre y si estás viendo este video es porque estás buscando una luz o simplemente querés saber qué onda con esta luz de la empresa ZSYB. Particularmente el modelo del que voy a hablar es el Y300S, porque es el único que tengo. Lo primero que cabe destacar, como el número que tiene en su modelo, esta luz es de 300 watts. Y además es de temperatura color variable, pudiendo ir desde los 3200 a los 5600 Kelvin. Una de las cosas que más me gusta es que podemos usarla al 20% con su ventilación silenciada. Y así todo sigue siendo un montón de potencia. Esto es súper útil cuando tenemos algún micrófono cerca y necesitamos disminuir al mínimo posible los ruidos. De hecho, vamos a poder pasar a este modo simplemente presionando un botón. Como vemos, en su parte trasera esta luz es muy sencilla de operar. Vamos a encontrar una pequeña pantalla con toda la información, dos dimmers, uno para temperatura color y otro para intensidad, el botón de encendido y dos botones más. El de modo silencioso, como ya lo vimos, y el de modo de efectos. Porque sí, esta luz trae 8 efectos precargados que podemos utilizar con diferentes motivos. Personalmente, yo dudo que alguna vez los vaya a usar. Además, viene con un hermoso control remoto. En serio, miren lo que es el diseño de este pequeñín. Divino. Desde el control remoto vamos a poder modificar solamente los parámetros de temperatura, color y potencia de nuestra luz. Pero no es ningún problema porque, como ya dije, los efectos yo no creo que los vaya a usar. De todas formas, bajar la potencia o cambiar la temperatura, color es algo muy engorroso desde el control, así que en realidad únicamente nos va a servir para prender y apagar la luz. Pero a no desesperar, porque si igualmente quisiéramos usarla a distancia, vamos a poder hacerlo a través de una aplicación. Y es que esta luz tiene un módulo Bluetooth incorporado que nos va a permitir conectarla a nuestros dispositivos. Ahora mismo está al 1%. Dentro de la aplicación nos vamos a encontrar con unos sliders que nos van a permitir subir la intensidad de la luz o cambiar su temperatura color. También vamos a tener atajos rápidos en lo que es temperatura color y potencias. Por ejemplo, la quiero al 75%. Tuki. También vamos a tener la pestaña de efectos, donde podemos poner los diferentes efectos que trae. Algo que agradezco muchísimo es que su conexión a la corriente eléctrica sea por medio de los interlocks comunes, porque en caso de que necesitemos un cable más largo, es muy sencillo de conseguir. Igualmente, el que viene con el equipo es de 5 metros y está más que bien. A pesar de ser tan grande, su peso total es de solo 2,8 kg, gracias a que su cuerpo es de aleación de aluminio y su agarradera es de plástico. Las roscas para presionar o soltar el cabezal están muy bien construidas y son muy firmes, lo cual termina dando una muy buena seguridad. También me parece genial su diseño en U, ya que nos va a permitir posicionar de mejor manera nuestro cabezal según la necesidad que tengamos. Además, como si fuera poco, también viene con una montura para paraguas. Y si quisiéramos añadirle otro modificador, también vamos a poder hacerlo porque viene con montura Bowen. Y viene incluida esta cacerola. También vamos a poder montarlo de costado gracias a que trae dos calados en su agarre, lo que nos da mayor versatilidad según la situación en la que estemos. Lo malo es que su diámetro es apenas un poco superior al de la espiga de los pies de luz y no es que podés montarlo así pim pum pam. Al momento de transportarlo, también nos vamos a encontrar con un inconveniente. Y es que no trae ningún protector para la lámpara, así que deberíamos transportarlo siempre con la cacerola puesta o conseguir una tapa. La estuve usando durante unos 40 minutos de corrido y la verdad que la dispersión del calor es muy buena. No se siente en el equipo, pero sí en el ambiente. Igual, ojo, esto no quiere decir que el equipo vaya a estar frío. Y ahí es donde entra otro inconveniente, porque la traba para soltar los modificadores está justo sobre encima de la boca de ventilación, que es la parte que más caliente queda de la carcasa. A lo mejor hubiese estado bueno que esté a un costado. Más allá de eso, y por su precio de casi $200, estamos consiguiendo una excelentísima luz. Muy práctica, muy potente y con una excelente calidad y diseño. Por ahora voy a cerrar acá con esta review y pidiéndote que si esto te gustó le des un like y si te sirvió te suscribas. Para poder hacerlo de una manera mucho más sencilla te voy a dejar esta hermosa pantalla, donde vas a tener el botón de suscribirse ahí, al alcance de la mano. Además, si quieres seguir viendo contenido del canal, van a aparecer dos recomendaciones. Espero que sean de tu agrado. Gracias. Vuelva pronto.